Hola, hola. Le estoy dando la bienvenida a mi canal Cocinas Fáciles y Rápidas de Hacer. Pues esta tarde vamos a estar cocinando unos deliciosos bisteces encebollados como plato fuerte y lo vamos a estar acompañando con arroz, frijoles negros y boniato hervido. Pues nada, cualquiera diría que cocinar unos bisteces encebollados es una cocina bien fácil, pero hay personas que me han dicho que le quedan duros, a otros le quedan secos, y yo les voy a mostrar cómo es que quedan mis bisteces encebollados. Les invito a ver. Pues aquí están los ingredientes. Aquí tenemos los bisteces, la cebolla ya cortadita. Voy a estar usando este tipo de cebolla porque a mí me gusta, tiene mucho más sabor, cebolla roja o morada. Yo le voy a estar colocando vinagre de manzana, polvo de ajo, comino, la sal, sazón completo y le voy a estar agregando unas hojitas de laurel también. Pues voy a encender mi cocina a fuego mediano y le voy a estar agregando aceite vegetal. No voy a medirlo, pero aproximadamente 2 a 3 cucharadas grandes. Pues ya sazonamos nuestros bisteces con los productos secos y lo vamos a colocar en la sartén. Bajamos el fuego a bien bajito, sobre 4 o 5, y empezamos a colocar nuestros bisteces de esta forma. Pues ahora procedemos a colocarle las cebollas por encima de los bisteces. De esta forma, suficiente cebolla. Si a usted le gusta el ají pimiento, yo le voy a estar agregando unos trocitos de ají pimiento porque también le va a dar un sabor exquisito. Le agregamos las hojitas de laurel y los ajíes pimientos. Lo dejamos cocinando a fuego lento por unos minutos, tapado. Ya viré los filetes, los bisteces. Ahora le voy a estar agregando al tacto, no voy a medir el vino seco, pero viene siendo aproximadamente de 30 mililitros de vino. Lo vamos a tapar nuevamente y va a seguir cocinando a fuego lento. Pues pasado unos 7 a 8 minutos ya nuestros bisteces están terminados, están jugosos, se ven jugosos, aún tienen un poco de caldo. Voy a dejarlo quizás un minutico o dos más a que termine de gastar ese caldo, pero aún así ya están casi terminados, ya están casi listos para emplatar. Y voy a mostrarles cómo quedaron los bisteces encebollados. Pues aquí ya está el bistec encebollado emplatado. Les invito a que lo hagan en su casa, queda delicioso y acompañado con arroz y frijoles y un boniato, comida cubana. Pues suscríbanse al canal. Si les gusta mi video, denle like, eso me motiva a continuar haciéndoles videos de comida fácil y rápida. Gracias y bendiciones.